Primeramente una agüita porque hashtag Culiacán, 45 grados. ¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Estamos aquí en esta locación improvisada, la cual tardé cerca de una hora pues en setear, pues porque todavía no tengo el espacio, pero sudé casi medio litrillo. No pasa nada, un traguito a su salud. Les decía, hay exigencia de parte del público, de parte de la escuadra, hay una solicitud de respuesta porque quieren saber mi postura al respecto de varias situaciones. Se dice, se habla, se comenta, se postea, etcétera, etcétera, que el Chay me reemplazó, que lo odio, que nada más me importa el dinero, que puta madre, mil cosas de las cuales no estoy de acuerdo, otras en las que sí estoy de acuerdo. Sin embargo, no veo el por qué está mal que yo piense así, así que decidí grabar este video en son de resolver todas esas dudas para ustedes y que tengan una mejor perspectiva de este asunto que... ¿cómo le podemos llamar? El squat, el whatever tumbano. El Y2M 2.0 o cómo. Así que, sin más, los invito a que se queden a ver este video y que resuelvan sus dudas acerca de este tema. La mecánica que yo decidí para grabar este video fue ver el video mientras estoy filmando. Ya lo vi anoche, pero ahorita lo voy a ver para contestar pues los cuestionamientos que se me han llegado a hacer públicamente. Aquí tenemos ya en cero el video. Ey, 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 what's up, ¿cómo está? Se reunieron, voy a adelantarlo porque la neta no quiero ver el intro. No tengo señales, tengo que voltear a ver si agarro aquí mejor. Vamos a buscar en comentarios, que ahí es donde generalmente ponen los minutos donde empieza lo bueno y donde se empieza a hablar de X o Y. Vamos a buscar ese punto porque la verdad yo sé que a veces hay que contextualizar el video. ¿Qué pasó con el squad? ¿Por qué ya no graban tanto juntos como antes? Es el primer tema. Ok. Pues mi punto de vista ahí que cada quien anda en su rollo, güey. Cada quien anda grabando para su canal y por lo visto estamos grabando todos y cada quien está grabando en el... Ok, aquí va el primer punto. Todos están grabando para su canal. Yo no he grabado para mi canal, ¿por qué? Porque me salí de la casa donde vivía con el Arcángel y ahora estoy en esta casa que necesita ser restaurada, que estaba casi en situación de abandono y que poco a poco le he estado echando mano y le he estado arreglando ciertas cosas junto con mi novia, con un roomie que tenemos. Guacha, yo voy a dar una respuesta acerca de... Anda, respuesta, cabrón, anda. Lo que pasó fue que prácticamente íbamos a ir a vivir juntos todos. Eso pasó, valimos Bernie, porque en ese momento tuvimos unos problemitas nosotros, entre nosotros, güey. Cuando pasó eso, que empezamos a tener así problemillas entre nosotros, fue que se vino la pandemia, güey. Y eso ayudó a que todo se fuera a la Bernie, porque... Cada quien se abriera. Prácticamente no nos podíamos ver y no podíamos arreglar los problemas porque no nos podíamos ver. Y eso empeoró a tal grado de que ya no grabamos juntos, a tal grado de que cada quien agarró su cama. Sí y no. ¿Por qué? Porque simplemente sí nos seguimos viendo cuando empezó la pandemia. O sea, que no mamen. Además, existe WhatsApp. Esto no es la prehistoria. O sea, pueden mandar un mensaje. Todos saben dónde vive cada quien, cada cual. Si no me pueden contactar, todos saben dónde vivo. Y pudieron haber venido sin un problema.
No creo que ese sea el causal de por qué no arreglamos los problemas. Arreglamos los problemas porque no sabemos conversar como equipo. Desde mi punto de vista, el problema empezó justamente ahí, cuando, no sé si recuerdan, Miguel vivía conmigo en el depa, nos cambiamos de casa. Mi opción en ese momento, yo me acuerdo, que era también irme a vivir a Guadalajara, no se acuerdan. Yo me iba a ir a Guadalajara. Y surgió la idea de que se planteó el tema de que, hey, ¿qué onda si rentamos una casa más grande para vivir todos y que grabemos más y la chingada? Esa fue la idea guajira. Efectivamente, esa fue la idea guajira, la que dice el arcángel. Sin embargo, yo quiero puntualizar esto porque yo fui muy claro al respecto. Cuando a mí me corrieron de Coppel, este güey lo planteó, dijo, ve a Guadalajara, a ver. Güey, pues vete a Guadalajara y graba, güey, con gente bien cabrona, haz lo tuyo. Allá está todo el pedo, vete, güey. Yo le dije. Él insistió en que rentáramos una casa donde nos metiéramos todos. Y yo la única condición o cláusula fue, uno, tener un baño propio, porque son bien cochinos. Y dos, que hiciéramos un canal del squad para con lo que saliera del canal del squad poder pagar la renta, porque yo ya no tenía un ingreso constante, entonces yo no podía pagar la renta. Y yo dije, güey, pues la única manera de que yo me vaya a la casa es que hagamos un canal del squad, pues, para pagar la renta, güey, o mi comida, porque la verdad es que no me sale, güey. O sea, no puedo, güey. O sea, o me gasto todo el dinero en el squad o como no puedo, neta, necesitamos esa base nomás para pagar la renta. Si tú tenías la economía, pues, mi respeto, güey, pero, o sea, si yo no puedo, ¿yo por qué me tengo que incluir en tu plan, bajo tus condiciones y sobre tu forma de verlo, ¿sabes? Que iba a un canal de squad y que nos iba, y que íbamos a trabajar todos, íbamos a trabajar más, la chingada. Pero ya cuando nos fuimos a vivir a la casa y todo el pedo, empezaron a surgir esos problemas que dice el Rodka. Luego, justo por eso empezaron a haber problemas e inconstancia. Entonces, cuando se iba a hacer el canal de squad, no se hizo porque yo dije, no creo que estemos en un momento para hacer un canal de squad, porque ni tú tienes constancia, ni tú tampoco. Yo traigo mi rollo, cada quien traía su rollo. Yo sentía que no íbamos a poner la disciplina necesaria en el canal y nos íbamos a pelear incluso más porque ya iba a haber temas de dinero de por medio, de que se ganó tanto y tú no hiciste ni verga, tú no fuiste a grabar este día, tú no editaste lo que tenías que editar. Sentía yo que sí iba a ir a la chingada todo. Y se empezó a friccionar. Justo por eso Miguel se fue de la casa. Porque dijo, la neta, a mí no me está dando esta madre ya, yo me voy para el salado. Se fue. El niño se peló un día sin decir más nada. Llegué al cuarto, no está el niño, güey, se fue, se peló. Y ya, se fue toda la verga, güey. O sea, no hubo una razón específica, simplemente cada quien se apartó. Y después empezamos a hablar, yo hablé con el Ross, hablé con Miguel. Y el niño, pues, no, nunca se presentaba a grabar, así como ahorita. Se le invitaba a grabar, hey, vamos a grabar. No, que no puedo. O no contestaba, simplemente. Entonces, por eso el niño no viene a grabar. Si estuviera aquí ahorita, pues, estuviéramos hablando. Tiene otra manera de ser. Sí. Ok, ya hablado de eso, yo creo que ya está resuelto de que porque nos separamos en el squad. Ciertamente no fue porque simplemente me salió un día, güey. Sí, simplemente me salí un día, pero ya tenía 4 meses pagando renta de mi bolsillo y pues no me estaba saliendo YouTube y decidí pues salirme. ¿Por qué? Porque, güey, se me hacía injusto que desde el principio hubiéramos quedado en que íbamos a tener un canal del squad para costear los gastos de la renta y que simplemente se postergara a la fecha de la creación del canal porque tú decías que no estamos listos, porque decías que, güey, es que yo veo que no son constantes, bla, 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 dude. Ese mes, güey, yo subí un chingo de videos. Bueno, no ese mes, güey, como 3 meses estuve subiendo videos súper constante y la neta me pareció un pretexto que no tenía fundamento. No estoy de acuerdo con ese punto. Yo me salí de la casa porque habíamos hecho un acuerdo del que no cumpliste. Y que no cumpliste tú, porque todos los demás estábamos de acuerdo en que sí se hiciera el canal del squad. Así que, la neta, eso que estás argumentando no tiene fundamento alguno, la neta. Y me da tristeza que lo hagas público de esa manera, güey, porque tú sabes perfectamente mi situación económica. Y ahora me estás exponiendo de esta forma y no se me hace tan chido. No se me hace chilo o chido, como dependiendo de tu zona. Bueno, X, güey, ese es el punto. Ese es el por qué nos separamos de la casa del squad. ¿Por qué no he grabado?
porque estoy arreglando esta casa, güey, ando en chinga todo el día, toda la noche, todo el rato. Y nada, güey, esa es la situación con la separación del squad o de la salida de la casa del squad que en su momento nos planteamos. Ahora vamos con la segunda pregunta, que es... ¿Qué pasó con el niño, chavo? ¿Qué pasó con el niño, güey? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Qué pasó? Yo, a lo que he hablado con él y lo que he visto de por qué no se presenta, yo lo vi en un en vivo que dijo él. Él dijo, mientras no haya un canal del squad, yo no voy a grabar al squad. O sea, como que le hace... No me acuerdo haberlo dicho en el en vivo, pero sí me acuerdo haberle mandado un mensaje a Miguel. De eso sí me acuerdo perfectamente, haberle mandado un mensaje personal a Miguel. No me acuerdo haberlo dicho en vivo. Y si lo dije, no veo el problema en absoluto, dude, por la razón que ya mencioné antes. Me parece incongruente, güey, que sí estemos listos para grabar en Squad, en el canal del Arcángel, y que no estemos listos para grabar del Squad en un canal del Squad, donde nos podamos dividir las ganancias. El Arcángel en su momento planteó, güey, yo traigo más tráfico, yo me parece justo que yo gane más y que la madre. A huevo, creo que yo fui el único que dijo o brincó y dijo, pues sí, güey, yo estoy de acuerdo, pues si tú tienes más seguidores y nos vas a traer tráfico y nos vas a hacer paro, pues a mí también se me hace justo que tú tengas más ganancia. Tenemos que platicar un poquito de que, qué tal si alguno de nosotros nos va mejor, si me va mejor a mí, a Miguel, a la compa Roche. Yo pienso que se deberían de replantear también los porcentajes y la madre. Sí, que sea dinámico y ya, güey. O sea, no pasa nada. Yo la neta, no lo único que quería era pagar la renta, güey. Y ahora sí, güey. No quiero grabar en el squad si solamente es para tu canal. Porque, güey, me cuesta. Me cuesta moverme a tu casa. Me cuesta tiempo también. Me cuestan desveladas. Me cuesta... empedarme porque a veces hay alcohol en las grabaciones, me cuesta venirme pintada a la casa, me cuesta la cena porque pues no tengo ganas de hacer cena ese día porque estoy cansado de grabar. Entonces, dude, estoy en una situación complicada y realmente no me beneficia mucho el depositar mi tiempo y esfuerzo en algo que no me va a alimentar simplemente, güey. Si no gano nada, pues puedo no ir, ¿sabes? El niño tiene ese modus operandi. ¡Oh, modus operandi! O sea, ¡ay, Dios! El modus operandi. Ni que fuera asesino a la vez. Yo prefiero que cada quien tenga como su trabajo seguro, ¿me explico? Eso es lo que yo prefiero, en mi opinión. De que Miguel tenga su trabajo y su trabajo es su canal y que él se encargue de trabajarlo y de echarle ganas. Que obviamente en los videos que salgamos juntos, pues se beneficia a lo mejor con una recomendación, con un video cruzado y así. Esta propuesta ya la habíamos explorado, de que podíamos grabar en el canal de Arcángel para el squad, en el canal del Roche para el squad, en el canal de Miguel para el squad, en nuestros canales individuales para el squad. Pero ustedes no me van a dejar mentir, cuando el Arcángel se presentaba en un canal ajeno, tenía una actitud como reservada, güey, como callado, como hasta mamón, güey. Y ustedes están de acuerdo, y no me van a dejar mentir, en serio, de que los videos donde mejor actitud tenía el Arcángel eran los de su canal. Entonces, no es congruente, güey. La neta, no está chido. No, que no mames. Que me paguen y yo voy a grabar. Páguenme y yo grabo. Yo siento que así lo ve él. Que lo más importante y rescatable es eso que dijo Miguel. Porque yo no lo sabía. De que si no había canal. Ajá. Yo eso no lo sabía, güey. Pero eso es un tema de grabar con todos nosotros, ¿no? No, eso, de grabar él en su de canal. De grabar él solo, él ya es pedo de él, ya es pedo de él. Eso ya no, en ya su no canal o él solo. Yo no. Sí, güey. Yo le dije a Miguel, yo puedo grabar contigo, güey, con el compa Roche, güey, está con el Arcángel, con el Chai, güey. El grabar con, simplemente grabar con el squad es una explosión, güey. La raza le gusta un chingo cómo convivimos. Y está bien, pero pues siento que se lleva todo el pinche pastel, güey. No nos da ni un cachito, güey. Y no sé, güey, no sé qué esté pasando. Probablemente este güey, si está echando la bolita a mí de que estoy muy interesado en el dinero, güey. ¿En qué dinero, carnal? Yo no he agarrado nunca ni un peso de este movimiento, güey. No me parece
sí, lo que estoy diciendo, que lo que me interesa es el dinero, güey, cuando yo no he ganado nada de esto. Me parece hasta grosero, güey. La neta. Sí, estaría chingón que él tuviera su... nos contara su versión, pues. Otra cosa que me gustaría puntualizar, güey, es que mucha gente se le ha ido a mi morra, así como diciéndole que yo sé que el niño está con su morra, ya no graba con el squad, le dio TV calzón, pinche morro, pendejo. Mi morra no tiene nada que ver, güey, mi morra lo único que ha hecho es apoyarme y apoyarme y apoyarme. Pinches chetos. Hasta me mantuvo como 3 semanas que no tuve dinero, güey. Yo siempre he dicho, cuando tú tienes un problema con alguien o de algo, dilo. Yo soy de eso, yo no me quedo callado. Y siento, güey, que eso es importante en un, y más en un proceso de trabajo, güey. Porque si no te vas a quedar con una actitud así con rencilla, bien zarra, y te... Güey, ustedes saben que en las juntas que llegamos a hacer, yo remarcaba mucho el que nos faltaba comunicarnos mejor, que sentíamos algo, que lo dijéramos. Nunca pasaba, no sé por qué. Somos bien compas, güey. No hay por qué hacer esto, ¿sabes? Compa Rush me marcó un día, hace días. Un día antes de la carne, o dos. Y me dijo, güey, hay que vernos acá sin grabar, y que la madre... Simón, jálate. Nada más que andaba un poco distraído, porque estaba paseando al perro en un parque acá muy grande de Culiacán, que se llama Las Riberas. Andaba como en otro pedo, ¿sabes? Y fue como que, sí, mo, güey, mañana vemos qué pedo, me mandas mensaje. Ya no me mandó mensaje y, pues, no se hizo. Dude, esto lo pudimos hablar perfectamente en persona si hubieran venido a mi casa o me hubieran dicho que fuera algún punto. ¿Estamos de acuerdo o no? No tienen que mandarme un telegrama, güey, o no tienen que mandarme señales de humo, güey. Pueden simplemente mandarme un mensaje o llamarme, güey. El con el que estoy más en contacto es con Miguel, después el compa Rush y luego... yo creo que hasta el Chai está antes que el Arcángel. No sé qué falta comunicación. Hablan, digo, si se refieren a que yo no me comunico, pues no, güey. Yo la neta también estoy en pro de hablar, de comunicarnos, de exponer lo que sentimos. Pero si yo voy a tener que conciliar esa conversación, pues no tengo nada que decir, güey. Yo en su momento dije lo que tenía que decir. Entonces, por ejemplo, tomando el tema del niño, el niño, sin decirme nada, me está diciendo mucho, pues. Sin decirme, güey, a mí me vale ver si graban o no graban, a mí me vale ver que graben, yo ya no quiero grabar con ustedes. A ver, esa es una interpretación que estás haciendo totalmente tú en cuanto a tu mente, güey, y en cuanto a tu postura. Yo creo que hay que comunicarse y a la vez hacer, como dice el compa Rush. Pero, güey, no puedes simplemente tú pensar que a mí me vale madre solo porque no he ido a grabar. Carnal, yo te he dicho un chingo de veces, güey, no todo eres tú, güey. Yo también tengo cosas que hacer, cabrón. Yo también tengo cosas que arreglar de mi vida, ¿sabes? No puedes suponer que simplemente porque no grabo es porque me vale verga, o porque no me importa, o porque tu amistad me la paso por el culo. Dude, eso es lo menos. Simplemente tengo cosas que hacer. Y si te hubieras comunicado directamente conmigo para preguntarme, güey, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no has venido a grabar? Te lo hubiera dicho. Yo pienso que él dice, yo ya no quiero ir a grabar para un canal que no me deja nada. O sea, va a grabar para el canal del Rush, la cocina. No, pues va a ganar él, yo no voy a ganar. O, va a grabar el Watsi. Yo tengo otras cosas aquí importantes que hacer, no, eso no me deja a mí. Pero si él... Güey, ¿por qué es tan malo que yo quiera sacar al menos lo de la gasolina y lo de mi cena, güey? Para ir a grabar, güey. Si voy a invertir mi tiempo, que puedo invertir en otra cosa que me va a dar sustento, güey. Básicamente me estás diciendo que graba y que no coma, güey. O algo así. No me hace mucho sentido. Yo prefiero quedarme aquí en la casa, güey, buscando la manera de generarme cierta economía y después pensar en grabar, güey. No ocupas tener un estudio, lo puedes hacer en un parque. Güey, vamos a grabar en qué parque, Simón. Es gratis grabar ahí. Yo opino que es más, como dice, aquí cabe mucho el dicho. Hace más el que quiere que el que puede. Entonces, el hecho de que el niño quiera tener un estudio, que quiera tener feria para empezar a grabar, eso yo siento que es más por comodidad y por pretexto
pero yo les recuerdo que mucha gente, no solamente yo, han empezado sin tener las comodidades necesarias, sin tener los recursos necesarios para hacer este pedo. O sea, este pedo se inicia así y vas escalonando. Te va yendo bien, le vas mejor. Ok, aquí va mi postura. No es que sea un pretexto, no es por comodidad, sí, por comodidad, sí, también. Pero no veo lo malo en que quiera estar más cómodo editando. La gente, güey, nos asocia a todo el squad. ¿Qué pasa si tú grabas en buena calidad, si el Rush graba en buena calidad, si el Chai graba en buena calidad, Miguel graba en buena calidad y yo grabo en un espacio que está bien desnable? Automáticamente me convierto como la persona que graba en una calidad muy mala. Güey, tengo la oportunidad ahí abajo, tengo un espacio que estoy adaptando, tengo la oportunidad de adaptarlo por no mucho dinero, nada más estaba esperando que me pagara Coppel para adaptarlo, güey, para darle para adelante y tener un espacio, pues, para grabar, editar, transmitir, etcétera, y hacerlo profesionalmente, güey, que se mire chilo. La raza quiere cosas chilas, güey, la raza no quiere cochinero, güey, y ya nos asocian, cabrón. No puedo yo subir cochinero cuando ustedes estén subiendo cosas chilas, güey. Tú sabes cómo funciona YouTube, güey. Se me hace bien extraño que realmente plantees esto. No, no es extraño. Simplemente estás tirando para que la raza me ubique a mí como un irresponsable. Siento. Mucha gente me ha dicho eso. Ey, ¿por qué no la apoyas? ¿Por qué no le das feria? Yo opino que es mejor darle un trabajo a alguien que darle, ey, ahí te van 20 mil bolas, 50 mil bolas. Yo opino que es mejor darle un trabajo a alguien. A este güey. Loco, nunca te he pedido ni un 5 ni prestado, güey. Y creo que nunca lo voy a hacer. No me des dinero, güey, neta. Justamente por eso estoy haciendo esto, para echar a andar un negocio propio y yo tener la suficiente soltura económica para poder, pues, empezar a grabar tranquilamente, güey. Hace ratito comentaste que empezaste sin nadie, no sé qué, que bla, bla. Sí, güey, en su momento tú vivías con tu familia y tú no pagabas lo que tenías que pagar en este momento, que es agua, luz, internet, comida, etcétera, etcétera, güey. Las condiciones no son iguales. A lo mejor la raza, la gente que nos está viendo, no lo mira como necesario el ganar algo de lana, pero, güey, tengo 31 años y ya es necesario tener al menos con qué solventar tus gastos personales, güey. Siento que lo estás planteando totalmente desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, sin darte cuenta de que las condiciones en las demás personas son diferentes, güey. Recalco esto otra vez, y te lo he dicho. No solo eres tú, hay más gente alrededor de ti, y hay que pensar en ellos también. Entre ellos yo. Y si simplemente no puedo grabar, pues no voy a grabar, güey. Y no veo por qué se me tiene que condenar por no poder o no querer grabar, güey, si yo tengo una prioridad que es, pues, tener solvencia económica. La gente puede decir, ay, ¿por qué al Chai si le das feria? Yo a este güey no le doy feria. Este güey tiene su canal. Y yo le digo, si tú grabas y me sigues el rollo y te digo, graba esto, graba aquello, estaría bien que grabas esto. Yo te puedo apoyar con equipo, y con equipo, de hecho, yo siempre les he dicho a todos, o les decía cuando estaban, ahí están las cámaras, güey, si quieren, si alguien ocupa una cámara o lo que sea, ahí está, nomás pídeme, no hay pedo. Y a este güey le digo lo mismo, ahí están las cámaras, güey, hasta te puedo dar ideas de, ah, güey, podrías grabar esto, podrías grabar lo otro. Depende de él si quiere seguirle metiendo huevos o no. Métele huevos y todo va a salir bien. Ahí va Miguel ya. Le faltan unos. A ver, güey, aquí voy a aclarar el tema, güey. Para empezar, el Chai no me cae nada mal. El Chai sabe perfectamente que yo siempre lo he tratado a toda madre y que me he llevado a toda madre con él. A lo mejor no le das dinero en efectivo, güey, pero solventa sus gastos, güey, como es la comida, el internet, el agua, güey, la luz. No le cobras renta, muy seguramente. Por favor, no pongas de ejemplo al Chai, güey, porque sabes que no es un ejemplo fortivito. No es el ejemplo, güey. Es que también el niño es de los que piensa que ya que yo tenga todo esto, güey, ahí sí voy a empezar. Como que el niño quiere cumplir todo antes y luego, no sé si me explico. Quiere tener toda la comodidad y empezar. Sí, yo creo. Sí. No, el compadre no se refiere a la comodidad, se refiere a que me gusta a mí tener todo bajo control en el espacio que yo controlo, en el que yo me desarrollo. Sí tengo un problema de TOC, más o menos, no mucho, pero no es un problema de comodidad, loco. ¿Qué creen, güey? ¿Que quiero un búnker lleno de computadoras de alta tecnología para poder editar? No, güey. Pero si un lugar digno, güey, un pinche espacio acá, chiquito, güey, pinche cuarto que estoy arreglando mide 2 metros. No,
un metro y medio por 3 metros, güey. Es lo único que quiero, un cuartito acá adaptado. ¿Está mal? ¿Por qué está mal eso, güey? Además que ese estudio me va a servir para trabajar y poder tener ingresos. Puedo hacer feria de ahí, pero tengo que tener un espacio. Tengo una feria ahí para hacerme un estudio. ¿Por qué no lo hago? Lo estoy haciendo ya. ¿Cuál es el pedo? ¿Por qué le surge? ¿Y por qué estoy mal, güey? Enfocándome en lo mío. Bueno, ya se acabó el video, güey. Y vamos a ver los puntos, güey, que yo quisiera aclarar, porque la raza se pone bien intensa, güey. Checa lo que yo quiero aclarar, güey. Como punto número uno, güey, mi novia no tiene nada que ver con este pedo. Absolutamente no lo hacía por el dinero. Si lo hubiera hecho por el dinero, hubiera abandonado desde hace mucho, porque ya grabé muchos videos con el squad. Entonces, si no gané nada de todos esos videos, se puede plantear que lo hacía exclusivamente por el dinero. Nel. No es que crea que mi... es otra mamá. El Chay no me cae mal en lo absoluto, güey. Al Chay yo siempre lo he tratado a toda madre, güey. Me he llevado bien a toda madre con ese güey. Desde antes que tuviera un canal, desde antes que el Arcángel, güey, tuviera muchos suscriptores. Al Chay yo lo cotorreaba bien pasado de lanza, así que en absoluto me cae mal el Chay. Eso porque tengo comentarios en los que me dicen: ¡le tiene envidia el Chay porque le robó el puesto! No creo que para empezar haya puestos, güey, en el squad de la muerte. Me fui a la casa porque se planteó desde un inicio, antes de irnos, que íbamos a hacer el canal del squad para pagar la renta. No después, antes, para poder costear la renta, no para otra cosa. No quería ser millonario ni nada. Quería pagar la renta de un espacio que no podía costear en ese momento porque no tenía trabajo ya. Y el finiquito no dura para siempre. Otro punto a aclarar es que yo estoy muy enfocado en restaurar esta casa en donde vivo. Porque pues, la raza quiere ver también que no tengas un desmadre en tu casa. Y realmente la casa estaba en situación de abandono. Así que no puedo estar mostrando eso. Pues sí puedo, pues, pero ¿cómo me ubica la gente? Como un güey que tiene un desmadre en su casa. Aunque ellos no sepan la situación de la casa, van a plantear de que yo valgo madre y que tengo un cochinero, ¿sabes? Y yo no quiero eso para mí. No quiero esa imagen para mí. Hablo de las historias en Instagram y todas esas interacciones extra que se hacen aparte de YouTube. No hablo de armar un set y grabar un video, ¿sabes? Ahí te hago una pregunta. Si no estábamos listos para grabar en un canal del squad, ¿por qué sí estábamos listos para grabar videos del squad en tu canal? No tiene sentido, güey. Me pudieron decir esto perfectamente en persona, güey. O me pudieron hablar. Yo creo que lo más adecuado hubiera sido que le cayeran o que nos viéramos en un punto y lo hubiéramos platicado, güey. Yo siempre puntualicé bien pasada lanza que nos faltaba comunicación para poder concretar todos los planes que teníamos. Así que yo estoy de acuerdo en ese punto. Un punto que comentaba aquí el Arcángel es que puedes grabar en un parque y la chingada. Güey, ahorita no están los tiempos para andar grabando en parques, güey. Andar comunicándose con gente. Además de que soy asmático, güey. No sé si te acuerdes. Es que pensar en los demás y en sus condiciones. Por enésima vez, güey. No solo eres tú. Y si se preguntan, ¿qué ha estado haciendo el niño Chow y qué se viene de nuevo? Les voy a poner un pequeño adelanto aquí. Estamos aquí en las instalaciones de... de París, Francia, haciendo la Tour de France. Eres el niño. Es ya, compa. Una foto, mamón. ¡Sí! ¡Qué pego, güey! Soy un maestro del rifle. Vita, güey. Un envase de Vita. No puede ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apenas le iba a dar un peso! ¡Ay, ya, pinche! ¡Salió! ¡Mira, guacha! ¡Sí, está saliendo machín vapor, güey! ¡Ah, sí, una rana muerta, güey! ¡Listo, poción! ¿Ya la viste? No, no, la guacha ahorita. Ahí está una ranita muerta, güey. Porque el casco es un rebotador, una chingada. ¡Siempre! ¡Clávala! ¡Clávala! Clávala. Puta perra, verga. Qué bichurreros a la vez. ¿Qué rollo, mijo? ¿Ya estás grabando? ¿Eh? Qué chao, qué chao. Y sin más para compartirles, la neta es que quiero que sepa todo el squad que yo no tengo ningún pedo con nadie. Simplemente estoy enfocado en lo mío, haciendo la restauración en la casa. Ya estoy terminando el estudio, por cierto. Ya me pagó Coppel, ya puedo avanzar.
que estoy dispuesto a que lo hablemos, a que lo platiquemos, pero que realmente lo platiquemos, no que simplemente nos juntemos y dizque lo platiquemos y evadamos todo lo que tengamos que decirnos. Y nada, güey, prepárense porque el niño Chou, una vez que tenga el estudio, güey, va a salir de aquí. Nos vamos a ir a Japón. No vamos a ir al... ¡Emma, no vamos a ir al Mundial! ¡Y viva México a la verga! ¡Puro pinche México de Santa la... Vamos a darle.